Buenos días, soy Kim Abril, presidente y gestor de Draco Global, y hoy os traigo una idea de inversión, un resumen en este caso, Inditex, compañía grande, conocidas por todos, y un poco a petición de algunos suscriptores. Lo que quiero hacer esta vez es no centrarme tanto en la parte cualitativa, que sabéis que es la importante, sobre todo en Draco Global, que invertimos en compañías pequeñas, microcaps, small caps. Esta vez, al invertir en una compañía que es conocida por todos, con mucha cobertura de analistas, lo que voy a hacer es centrarme en más en la parte numérica, y muchos suscriptores, como digo, me han pedido a ver si podía enseñar un poco las tripas de cómo hacemos los números, ¿no? Pues voy a aprovechar esta idea de Inditex para enseñaros esos, aunque es, como sabéis, repito otra vez, la parte importante es la parte cualitativa. Como siempre, un disclaimer: en Draco Global tenemos una posición larga en Inditex, por lo cual podríamos experimentar ganancias o pérdidas, podríamos realizar operaciones de compra-venta en el futuro y no estamos obligados a actualizar este vídeo o actualizar un documento en papel si lo hiciéramos. Un matiz antes de empezar, me he explicado alguna vez ya la filosofía de inversión de Draco Global, pero básicamente Draco Global tiene una filosofía que podemos separar en dos partes. Una es la cartera de acciones, donde invertimos más del 50% de la cartera en micro y small caps, porque encontramos más oportunidades, pues son compañías que no tienen cobertura analistas o que es muy baja, por lo cual son compañías que simplemente están baratas porque son desconocidas. Y después invertimos en una cartera de mega caps, simplemente cuando el mercado piensa que tienen un problema que puede acabar con su ventaja competitiva de forma estructural. Al final nosotros invertimos en esas mega caps porque pensamos que ese problema simplemente es un problema temporal que no afecta a esa ventaja competitiva estructural de largo plazo, ¿no? Y una segunda estrategia que es, como tenemos un alto porcentaje de compañías pequeñas, implementamos una estrategia tail risk en opciones sobre índices, por ejemplo en el caso americano sobre el Russell 2000, para proteger nuestra cartera de acciones cuando pensamos que el ciclo económico se va a desacelerar y esa desaceleración puede acabar en una recesión o en una depresión. Por tanto, es un fondo que en esas situaciones va a tener menor drawdown que los típicos fondos de renta variable. Empezamos. Bueno, si vemos la evolución en bolsa Inditex, lo que vemos es que de los máximos de 2017-18 la cotización ha caído un 40% y desde los máximos de febrero, a raíz de la crisis de la COVID, pues la cotización ha caído un 31%. Eso está muy bien, pero como siempre digo, tenemos que saber por qué las cotizaciones caen. Eso es lo más importante y incidimos mucho en ese mensaje, pues, a los suscriptores. Hay que saber por qué la cotización ha caído. Muy bien, pues si vamos a buscar las razones, lo primero que nos encontramos es, nosotros utilizamos indicadores adelantados para tratar de prever un poco, pues, la evolución del ciclo económico. Estos indicadores, en este caso el de la OECD, que es un indicador que se publica de forma mensual, es accesible, es público, que cualquier persona se lo puede descargar, pues como señala la flecha, a mediados del año 2018 la economía europea se empezó a desacelerar, ¿no? Y aquí vemos el movimiento que al final acabó en la COVID. La economía americana también empezó a desacelerarse a final del 18. Es decir, el COVID simplemente ha sido un acelerador de la desaceleración que estábamos viendo ya en la economía europea. Evidentemente, Inditex es una compañía retailer que hace una venta discrecional, por lo cual si la economía entra en desaceleración, pues evidentemente va a hacer menos ventas, ¿no? Por lo cual, primera razón, la economía europea se empezó a desacelerar a mediados del año 2018. Y segunda razón, evidentemente la COVID, porque durante los meses de marzo y abril, más del 50% de las tiendas de Inditex en todo el mundo estuvieron cerradas por la cuarentena. Fijaros aquí, de las 7.000 tiendas que tiene operativas Inditex actualmente, fijaros lo que sucedió durante los meses fuertes donde, bueno, todos nos pusimos en cuarentena, pues, en nuestras casas, ¿no? Pues solo quedaron de las 7.000 en torno a 1.000 tiendas abiertas, ¿no? Después, durante el segundo trimestre y el tercero, ha habido recuperación y es verdad que ahora, y después lo comentaremos, pues estamos volviendo a hacer otras cuarentenas que no son tan estrictas como en los meses de marzo y abril, pero que sí que obligan a cerrar, pues, algunos establecimientos en algunos países, sea el fin de semana o durante la semana, ¿no? Por lo cual después comentaremos, ¿no? Pero tenemos ya las razones. Uno, desaceleración de la economía europea antes de la COVID, y dos, la COVID. Muy bien. Si avanzamos, los resultados más recientes que tenemos son los del primer semestre del año 2020, ¿no? Lo que vemos aquí es que las ventas en el primer semestre cayeron un 37%, un menos 44% en el primer trimestre y 31% en el segundo.
Segundo, recoge parte de la recuperación. Lo que vemos es estabilidad en el margen bruto. Esto es increíble. Pocas compañías realmente pueden hacer esto. Es decir, el margen bruto se ha mantenido estable y un poco la guía de la compañía es que esto sea estable en torno al 55%. Esta estabilidad al margen bruto es gracias, ¿no?, a las mejoras de inventario. Después lo veremos, ¿no? Y evidentemente el margen operativo sí que ha estado penalizado, sobre todo consecuencia, ¿no?, de esta caída en ventas, ¿no? El margen operativo del primer semestre se ha ido al 18%, cuando normalmente está en torno al 27% en términos de EBITDA, ¿no? Es importante destacar que si miramos los gastos operativos del primer semestre, fijaros la reducción de gasto operativo de Inditex. O sea, esto es increíble. O sea, pocas empresas a nivel global pueden realizar esta reducción de gastos para compensar la caída en ventas, ¿no? Después, si bajamos en la parte baja de la cuenta de resultados, lo que vemos es que a nivel de beneficio neto la compañía entró en pérdidas, pero esto es consecuencia de un programa de optimización de tiendas que ya ha acabado. Si realizamos este ajuste, pues aún con esta fuerte caída en ventas, consecuencia de la COVID, pues Inditex no entra en pérdidas, ¿no? Lo más relevante es esto. La venta online, que después hablaremos, donde la compañía tiene unas guías a 2022 para que representen el 25% del total de las ventas, a primer semestre ha crecido al más 74%. Esto compensa parcialmente la caída, ¿no? Veremos que esto pensamos que se va a mantener, ¿no? Si avanzamos a nivel de circulante, Inditex se la caracteriza, y después también lo veremos, en que tiene una gestión de circulante por su modelo logístico y cómo gestiona, pues, inventario, deudores, acreedores, ¿no? Es decir, su fondo de maniobra es negativo. Pero fijaros cómo a cierre del primer semestre la compañía ha sido capaz de reducir otra vez más su consumo de caja y su fondo de maniobra. Fijaros, aquí lo veis cómo ha bajado. Y aquí veis cómo se ha producido esto. Pues sobre todo la reducción del 20% en gastos de inventario, ¿no? Esto es consecuencia del modelo único, ¿no?, de unificación de inventario en tienda y en online, ¿no? Esto es increíble. Pasa que no quiero extenderme mucho en el tema porque, como hemos dicho, vamos a hacer algo más numérico, ¿no? También ha reducido días de clientes y también ha incrementado el cómo se financia con proveedores, que es una de las claves de Inditex, ¿no? O sea, en las tres partidas que mueven la gestión del circulante de una compañía, Inditex ha sido capaz de mejorar esos datos y al final, pues lo que ha hecho es, sobre todo, que es la que más pesa a nivel de inventarios, Inditex estaba antes de la COVID en torno a 85 días de inventario, hoy está en torno a 75 días de inventario y pensamos que esa cifra podría ir hasta 70 días, ¿no? Eso, como veremos, hay que modelizarlo en el estado de flujos de caja, ¿no? Porque al final acaba afectando, perdón, a la valoración, ¿no? Por lo cual, pensamos que Inditex podrá mantener esta mejora en inventario y que podrá bajar sus días de inventario de 75 a 70 días, ¿no? Me gustaría poder encontrar esta estructura de fondo de maniobra negativo en muchas más empresas, pero la verdad es que es complicado porque Inditex en esto es una compañía única, ¿no? Por eso es una de las razones por la cual nos gusta, ¿no? ¿Qué más? A nivel de ventajas competitivas, he comentado que no voy a entrar en detalle porque ya es conocido. Pero básicamente podríamos hablar de dos: diseño y ventajas en costes. Diseño, pues Inditex tiene un fuerte reconocimiento de marca a un bajo precio, responde muy rápido a las tendencias de moda en tienda y sobre todo que tiene tiendas en zonas prime. Esto es importante, ¿no? Pero la ventaja más importante es esta, la ventaja en costes. Es decir, el centralizar la gestión del inventario, la cercanía, porque todos sus proveedores y distribuidores están, más del 60% están en una zona cercana a España y su rotación de inventarios pues le confiere una ventaja importantísima, ¿no? Aquí lo vemos con los múltiplos respecto a los competidores, ¿no? Plazos de entrega de 1 o 2 días, rotación de inventario 2 veces a la semana en tienda, no gasta en publicidad, se financia con sus proveedores y encima tiene una escala superior. ¿Cuál es el resultado de esas dos ventajas? Pues que el margen bruto de Inditex está en el 55-56, competencia no está por encima del 46, márgenes operativos del 17% versus la competencia que está en torno al 3-5%. Esto se traduce en los retornos sobre el capital empleado, 20% respecto a 3-5%, y sobre todo, que aquí está la clave, ¿no? La gestión del fondo de maniobra.
Inditex está en un fondo de maniobra negativo cuando su competencia está en 100 días, es decir, necesitan financiar 100 días de circulante. Esta es una barbaridad, ¿no?, respecto a la competencia, y no pensamos que la competencia pueda acercarse a los niveles de Inditex, porque al final su estructura logística es, yo creo que, incopiable. Eso implica una rotación de inventario, evidentemente, más alta. ¿Cuál es el outlook que nos da la compañía para el resto de este año? Pues bueno, en la última publicación nos dijo que pues, las colecciones de otoño-invierno han sido bien recibidas, que el 98% de las tiendas están abiertas. Esto ya a día de hoy no es verdad, porque con las cuarentenas que estamos viviendo y que probablemente se van a extender hasta final de año, pues no van a haber no tendremos todas las tiendas abiertas, sobre todo en algunos sitios en fin de semana, que parece que se está extendiendo la idea de hacer cuarentenas totales también para el segmento comercial. De cerrar las tiendas, ¿no? Por lo cual hay que ver cómo evoluciona esta segunda ola, pero en todo caso pensamos que tendrá efecto y así lo hemos modelizado en nuestros números, ¿no? También nos ha dicho Inditex que la venta en tienda y online ha bajado un menos 8% desde el 1 de agosto al 6 de septiembre, es decir, hay recuperación respecto a los datos que hemos visto en el primer semestre. Aunque, como hemos dicho, pues estos números hay que vigilarlos porque probablemente esta recuperación no se vaya a dar por las cuarentenas que estamos viendo ahora, ¿no? Aquí, dado que estamos analizando una compañía donde existe consenso analistas, cosa que no tenemos cuando analizamos compañías pequeñas, pues he aprovechado para mostraros y os diría, perdón, que cualquier persona que invierta en compañías grandes tiene que analizar y ver dónde está el consenso, ¿no? Pues el consenso analista, lo primero, lo que nos dice es que espera que para el tercer trimestre de este año, que se va a publicar la primera quincena de diciembre, creo que publica Inditex, espera una caída de ventas del menos 13,85 y del menos 12 para el cuarto. Este menos 12 ya implica cierta recuperación que, como he dicho, no pensamos que se vaya a dar. O si se da, será más incipiente, ¿no? Aunque sea negativo, quiere decir que cae menos de lo que el mercado espera. Y ya la recuperación, pues de la mayoría de los analistas, está en el primer trimestre, ¿vale?, del próximo año. Recordados que el año fiscal de Inditex es enero del año siguiente, ¿no? Por eso siempre veréis 22, 21, iremos un año por delante, ¿no? ¿Qué son estos gráficos? Estos gráficos es nuestra forma de ver dónde está el consenso. A nivel de ventas, el consenso hoy, esto está actualizado de ayer sábado, nos dice que espera pues, unas ventas de 21.573 millones de euros para el año 21 y 26.200 para el año 22. Esta área gris es la revisión anualizada de estas ventas en los últimos tres meses. Fijaros cómo esa revisión en el peor momento de la crisis cayó hasta un 25%, ¿vale? En torno, pues eso sería abril-mayo, y ya después se empezó a recuperar, ¿no? Y estamos en este 5%, un poco que va dentro de este menos 12 que hemos visto del 4Q, ¿no? Por lo cual, podemos hacernos una idea del grado de revisión. Podemos ver lo mismo en términos de EBIT, ¿no? El consenso está en que va a ganar 2.000 millones el 20 y más de 4.000 para el 22, perdón. Y en términos de margen, pues consenso está ligeramente por debajo del 10% para el 21 y por encima del 15, en torno al 16-17 creo recordar, ¿vale? Para el 22. Fijaros cómo también esa revisión se ha estabilizado, ¿no? Y se empiezan a revisar al alza. Y en términos de beneficio por acción, pues para el 21, 0,49, para el 22, 1,04. Repito, es muy importante que cuando alguien invierte en una compañía grande, sepa dónde está el consenso en cada momento y qué es lo que piensa y qué nos está diciendo. ¿Cuál es la estrategia a medio plazo de Inditex? Esto es muy importante a la hora de poder modelizar pues, la cuenta de resultados de la compañía. Lo que nos dice Inditex es que esperan un crecimiento en superficie comparable, es decir, comparando las compañías que había el año pasado respecto a hace dos años. Recordad que Inditex, el like for like, lo calcula en base a dos años, no en base a un año. Pero en todo caso, lo que mide este número es el crecimiento orgánico de la venta en las tiendas. No incluye el crecimiento en una superficie. La compañía nos dice que espera crecer un más 4 o más 6. Nosotros pensamos que este número es muy optimista, porque es verdad que en los últimos datos que hemos visto de like for likes de Inditex está bastante por debajo. De hecho, tengo aquí una chuleta
El like for like durante 2013-14 estuvo entre el 2-4%, después subió mucho en 2015-2016 hasta niveles del 10%, pero desde ahí se ha desacelerado, ¿no? Y tiene sentido. Por lo cual, veréis que nosotros no hemos utilizado este crecimiento del 4, del más 4, más 6% en like for like, que si lo utilizáramos, evidentemente, pues el upside sería mucho, mucho más relevante, ¿no? Por lo cual, primero, tenemos que saber cuál es la expectativa de crecimiento de like for like. Después tenemos que saber que la compañía espera crecer en nuevas superficies, es decir, en nuevas tiendas, un más 2,5% anual. Y eso implica en torno o en promedio unas 100, 150, perdón, tiendas al año. Nosotros aquí también otra vez hemos sido más conservadores y no hemos utilizado en ningún caso este crecimiento del 2,5, al menos para el año actual, ¿no? La compañía espera invertir en torno a 900 millones en CapEx y después quiere seguir mejorando esa integración de tienda física y venta online, por lo cual va a haber una mejora del circulante y es lo que comentaba antes, ¿no? El circulante probablemente en días de inventario puede pasar de los 75 días actuales a los 70 que hemos puesto nuestro modelo, ¿no? Esto evidentemente tendrá un impacto positivo en circulante. Uno de los datos más interesantes, la compañía prevé que para el año 2022 la venta online represente un porcentaje superior al 25% y espera destinar una inversión de 1 billón en el canal online, ¿no? Esto es muy interesante, pero pensamos que, primero, esta estimación o esta proyección la dio la compañía antes de la crisis de la COVID 19, por lo cual nosotros hemos estimado un crecimiento superior, o mejor dicho, hemos estimado que la compañía va a llegar a un crecimiento, a un porcentaje superior al 25% en el año, creo recordar, el año 23, después lo veremos, ¿no? Por lo cual, esta es una fuente importante de crecimiento futuro, porque hemos estimado una tasa de crecimiento compuesto a 5 años de en torno a, creo recordar, del 16%, ¿no? Por lo cual, aquí tenéis un poco la estrategia a medio plazo de la compañía. Like for like, crecimiento más 4 más 6, nueva superficie de 2,5, CapEx de 900 millones anuales y las ventas online deben representar más del 25% de la totalidad de las ventas. ¿Qué oportunidades vemos en Inditex a largo plazo? Pues primero, que las ventas online como porcentaje de todas las ventas pensamos que serán por encima no del 25%, sino del 30%. Igual aquí aún estamos siendo conservadores, pensamos que la empresa va a rectificar ese porcentaje. Pensamos, importante, que Inditex va a incrementar cuota de mercado porque hay muchos jugadores que deberán salir del mercado porque tienen muy baja rentabilidad y no podrán sobrevivir a los problemas que ha generado y que está generando la COVID-19, por lo cual se va a reducir el número o la oferta en este mercado, por lo cual Inditex podrá captar cuota de mercado de jugadores que van a desaparecer por el camino. La cuota de mercado global de Inditex hoy es un 1,5% a nivel de tienda y a nivel de venta online es un 1%. Nosotros pensamos que en los próximos 5 o 10 años Inditex es capaz de doblar esta cuota mundial y pasar del 1,5% al 3%, ¿no? Veremos si sucede, pero pensamos que el modelo de negocio es tan sólido que Inditex tiene capacidad para crecer y, importante, tiene capacidad para escalar su negocio. Recuerdo hace 10 años, cuando estaba en BMN, en la anterior gestora de fondos, hace muchos años, que se hablaba de que el modelo de Inditex ya estaba finalizando, que no había expectativa para crecer. La realidad es que Inditex sigue creciendo y de hecho por eso nos da estas guías de crecer en like for like del más 4 más 6. Es decir, el recorrido de crecimiento y de escalabilidad del negocio en Inditex no ha acabado. Entonces, como decía, a petición de este suscriptor, pues he añadido dos escenarios, el escenario conservador y el escenario positivo o bull case. Con el escenario conservador nos iríamos a un precio objetivo de 26,4 y con el escenario bull case a un precio objetivo de 34 que podría llegar hasta 38 euros, ¿no? Ahora vemos cada uno qué implica. Entonces, respecto a lo que planteábamos en el anterior vídeo, pues como veis, mantenemos en el caso conservador, es like for like del más 1, mantenemos el crecimiento en una superficie, el más 2. Y eso nos lleva a que el negocio retail, esperamos una tasa compuesta de crecimiento 5 años o 2025 del 5%, eso es igual,
Mantenemos el crecimiento en el segmento online muy fuerte este año y pensamos que se va a mantener. Pensamos que este segmento, y lo repito, ya lo dije en el otro vídeo, va a sorprender a la propia compañía porque lo estamos viendo en muchos otros negocios, por ejemplo, a nivel global, pero negocio retail. Hace una semana hablaba con una compañía australiana que tenemos en cartera que se llama Adairs, que básicamente viene a ser un Zara Home, pero en Australia. Y nos decía y nos enseñaba las cuentas y el peso del negocio online en el total de las ventas, que antes de la COVID era un 10% y esto se va a incrementar casi hasta el 40-50% en el próximo año, año y medio, por lo cual está habiendo un cambio de paradigma, un cambio espectacular en muchas compañías retailers, ¿no? Por lo cual pensamos que Inditex será capaz de llegar a nuestro objetivo. Si nos vamos a los números agregados, ¿vale? Aquí tenemos, perdón, la tasa de crecimiento compuesto para lo online, algo inferior al 16. Entonces, con nuestros números nos iríamos a una cifra de negocio online para el 21 por debajo del 30 y para el 22 ya en el 30%, ¿no? Recuerdo que la guía de la compañía es que en el año 2022 ese porcentaje sea más del 25% sin concretar exactamente qué porcentaje, ¿no? Por lo cual, bueno, aquí en el desglose de ventas, pues muy parecido a lo que os enseñábamos el domingo. Y vuelvo a insistir en la idea de que en Draco Global queremos entrar en el detalle de cómo calcular las ventas para cada una de las compañías que compramos. Probablemente, y sobre todo en pequeñas, no invertiremos en compañías donde no tengamos la información suficiente después de hablar con el management para poder nosotros hacer nuestro breakdown y aislar esas variables clave que al final nos explican este número que tenéis aquí, que es el crecimiento final que vamos a esperar en ventas pues, para cada año, ¿no? Muy bien, a nivel de cuenta de resultados hay pocas variaciones respecto a lo que ya presentaba. Si es verdad que a nivel de margen bruto, pues este año está en el 55%, se puede estimar cierta mejora, nosotros lo hemos hecho, tanto por circulante como por tema de OPEX, nos vamos a un margen bruto en el año 2025 del 57%, pensamos que lo puede escalar. Ya estuvo en ese margen Inditex hace años, por lo cual con el peso del negocio online pensamos que lo puede conseguir. También a nivel de margen operativo hemos asumido alguna mejora. Llegamos al año 2020, 25, perdón, aquí lo tenemos, a casi un 20%. En el año actual, 2021, recordad que el año fiscal de Inditex es enero del siguiente, por eso estoy hablando de 2021. Nosotros estimamos un margen operativo del 12,9%, que es ligeramente por encima del consenso, pero ese margen básicamente incorpora las mejoras operativas que vemos y también, pues evidentemente, ese mayor peso del segmento online dentro del total de la exposición por ventas, que creo recordar que en el otro vídeo, aunque comenté qué estimación de ventas del segmento online estábamos haciendo, no recordé si después comenté que evidentemente pues ahí había cierto mejora de los márgenes operativos porque el negocio online evidentemente es un negocio de menor margen, tanto de margen bruto como de, perdón, de mayor margen, tanto en margen bruto como en margen operativo, ¿no? Por el lado de la cuenta de resultados de abajo, pues nada, nos vamos a ese aproximadamente 1,25 de beneficio por acción. A nivel de balance, pues lo que veíamos. Aquí no vemos diferencia. Recordar, circulante negativo, la compañía se financia con la cuenta de proveedores. Y aquí vienen las diferencias respecto al vídeo que publicaba el otro día. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La compañía nos dice que su cifra de CapEx para el año actual estará en torno a los 900 millones. Fijaros que nosotros hemos puesto, y es lo que deberíamos haber puesto en el otro vídeo, que de hecho lo teníamos en el Excel, pero erróneamente subimos el Excel que no tocábamos y la verdad que yo no me di cuenta, o sea que culpa mía. Pero repito, muchas gracias a Gabriel que se dio cuenta en Twitter y otra gente que me lo ha comentado y que ya está en proceso un poco de cuando pudiera pues revisarlo, ¿no? Entonces, partiendo del beneficio que hemos explicado antes, ajustando por circulante, esas mejoras, etcétera, imputamos el CapEx, ¿no? Que va a tener la compañía esos 900 millones más los leasings de capital. Me explico. A final del año pasado hubo un cambio contable, IAS 16, que ya se llevaba más de 10 años que las compañías, o mejor dicho, el regulador, pues quería implementar, que básicamente era pues para aquellas compañías que estaban utilizando leasing operativo, pero que ese leasing operativo tenía una vida o un vencimiento superior a 12 meses. Y que no se daban una serie de circunstancias que tampoco voy a entrar en detalle,
Pues obligar a esas compañías a capitalizar, ¿no?, ese leasing en balance, a activarlo, a generar un activo intangible y a generar un pasivo que se trata como deuda. ¿Qué pasaba hasta el momento? Hasta el momento, las compañías como Inditex, por ejemplo, pero muchas otras compañías retailer o compañías de aerolíneas, etcétera, sobre todo en estos sectores, lo que hacían es pues que parte del crecimiento, en un caso de retail, pues lo hacían en tiendas propias, ¿no?, y eso aparecía en el balance, pero otras lo hacían a través de leasings operativos. Entonces, ese leasing era un pasivo fuera de balance, eso no se reflejaba al balance. Contablemente lo que se hacía era una imputación de gasto en la cuenta de resultados, por lo cual minoraba el EBITDA, y después simplemente no aparecía en balance. Lo que dice la nueva normativa contable es que eso hay que capitalizarlo en balance y hay que tratarlo como deuda. Si me voy atrás, fijaros cómo en el año 2019 Inditex presentaba una deuda total de 90 millones de euros. Al presentar las cuentas anuales del año 2020, Inditex presenta una deuda de casi 7.000 millones. ¿Qué es esa deuda? Mucha gente que haya llegado hasta aquí no va a entender esto. Pues eso es la consecuencia del cambio contable de IAS 16, del pasar de contabilizar leasings operativos que son, repito, eran pasivos fuera de balance y lo siguen siendo porque aquellos leasings, aquellas compañías que tienen leasings a menos de 12 meses, con duración menor de 12 meses, no están obligados a capitalizar. Entonces, el caso de Inditex, que básicamente los leasings son a mayor plazo, pues de golpe se ve obligado a reflejar un activo y a reflejar un pasivo, ¿no? Pues aquí tenéis el pasivo. Entonces, a nivel de flujo de caja, repito, la compañía estima un CAPEX de 900 millones, pero dentro de ese CAPEX, para ser justos con la empresa y sobre todo por si comparamos a otros negocios, debemos incluir los leasings de capital, la variación que ha habido de los leasings de capital, que son justamente esos leasings operativos que existían antes. La suma de esas dos partidas nos da 2.612 millones, pues que llevamos a lo largo de los años hasta el año 2025, ¿vale? Entonces, la cifra real de CAPEX para Inditex es esta que os estoy mostrando aquí y que erróneamente, por subir el Excel que no tocaba, pues no subí, ¿no? Pues nosotros lo hemos puesto aquí como total. Entonces, realizando este ajuste, la cifra real y bien calculada de flujo de caja, pues para el año 23, digo siempre 23 porque al final siempre trabajamos a 3 años vista, ¿no? Hago un inciso. Nosotros calculamos un potencial alcista para el fondo que calculamos a 3 años. Concretamente hoy el potencial alcista del fondo es un 49%. Repito que eso no se consigue invirtiendo en compañía. Nosotros, como no invertimos en compañías cíclicas, ese potencial del 49% lo conseguimos primero invirtiendo en compañías microcaps y small caps, pero en compañías siempre, siempre de calidad. Y después otra parte, que os repetía en el vídeo del otro día, en torno a más del 50, 60 suelen ser microcaps y el resto, pues 40 o 30 suelen ser megacaps, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Entonces, ese potencial esperamos conseguirlo en 3 años si la economía ayuda. Si nos enfrentásemos a una recesión, pues igual en vez de 3 años necesitamos 5. O si entráramos en una depresión, pues en vez de 5 años, perdón, necesitaríamos 10, ¿no? Entonces, queremos pensar en términos de potencial alcista. Entonces, si sabemos ya ese free cash flow para el año 23, ¿no?, nuestro caso conservador, ¿qué hemos hecho? Aquí tenéis, como os ponía, pues el múltiplo PER de Inditex durante los últimos 15 años, ¿no? Es de resaltar que durante los años 15, 16, 17 y primer semestre del 18, el mercado estaba pagando pues casi 30 veces beneficios en términos de earnings de PER para Inditex. El múltiplo promedio en este plazo sería pues 23 veces, pero nosotros lo que decimos aquí es que el mercado hoy asigna no está dispuesto a asignar un mayor múltiplo a Inditex porque el perfil de crecimiento es inferior. Y es verdad, Inditex en el año, repito, 15, 16, 17, en top line crecía pues a cifras del 15-14% con like for likes casi doble dígito. Entonces tiene sentido que en un entorno de menor crecimiento y en nuestro escenario conservador, repito, pues Inditex se le aplique un múltiplo inferior, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es utilizar nuestra estimación de flujo de caja, esta vez sí ya ajustada por el tema de los leasings de capital. Le aplicamos un múltiplo de 21 veces, que pensamos que es un múltiplo más razonable que el mercado asigna ahora, y le restamos la caja final que tendrá Inditex. Con esto llegamos a un precio objetivo de 26.4, lo que nos da un potencial atractivo alcista del más 25 respecto a precios del viernes pasado, que pensamos que para un escenario conservador con poco riesgo, pues Inditex debe ser capaz de conseguir ese potencial, ¿no?
Añadimos en este momento, y a petición de de un suscriptor del canal, ¿no? Pues, oye, ¿por qué no calculáis un escenario positivo? Lo que hemos hecho es calcular un escenario positivo donde básicamente la variable que mueve el precio objetivo es el like for like. En el conservador utilizamos un más 1, en este caso hemos utilizado un más 4% de crecimiento like for like anual. Repito, la empresa tiene una guía o tiene un guidance de crecer más 4 o más 6 anual. Es decir, aunque estemos en el caso positivo, utilizando un más 4, aún estamos en el rango bajo de lo que nos ha dicho la empresa. Es decir, podríamos ponernos en medio o en el rango alto. Si hiciéramos eso, el precio objetivo sería de 34, pues a 37, 38, ¿no? En nueva superficie seguimos estimando lo mismo que es las guías de la empresa, más 2,5 anual. Y lo que sí que hacemos es pensamos que, pues que si se cumple ese like for like en ese entorno de mayor crecimiento, evidentemente el mercado estará más dispuesto a volver a asignarle ratios a Inditex como los que tenía o parecidos, seguramente algo por debajo, de los que tenían en el año 15, 16, 17. Por tanto, le hemos aplicado un múltiplo de 25 veces que sobre ese free cash flow calculado y ajustado por la caja, llegamos a un precio objetivo a 2023 de 34 euros, lo cual implica un potencial alcista del 60, que ya está en línea en el potencial que calculábamos en el anterior vídeo, donde no mostrábamos un escenario conservador y un escenario bull, sino que agregábamos en un mismo escenario pues el potencial, ¿no? Por tanto, bueno, pues este vídeo es un poco para matizar ese pequeño descuido en la actualización del Excel para el uso del vídeo. Repito, muchas gracias al suscriptor del canal, también muchas gracias a Gabriel Castro por interesarse y por sugerirnos este tema. Y bueno, pues todos aquellos que os gusten estos vídeos, hasta ahora creo que hemos subido unos 28 vídeos, leí ayer en el canal vídeos de ideas de inversión, vídeos relativos a red flags contables, vídeos donde explicamos pues la evolución de la cartera, explicando en detalle cada una de las posiciones. Preveo que las próximas semanas probablemente haga un vídeo que gustó mucho donde pues, a lo largo de una hora explico una a una las 22 posiciones que tenemos en la SICAP. Y la verdad que os agradecería que os suscribierais al canal, que me hagáis comentarios, que me sugiráis nuevos vídeos y un poco pues estoy a vuestra disposición, pero nos ayudáis si pues, nos suscribís al canal, así que nos ayudáis a crecer pues, dentro de YouTube. Muy bien, pues esto es todo por hoy. Buenos días.